Bienvenidas. Hoy les voy a compartir un punto precioso. Vamos a trabajar con este punto. Está súper bonito. Vamos a trabajar con él, miren, amigas. Está muy bonito y lo vamos a trabajar con hilaza de algodón. Igual, si ustedes no tienen la hilaza que yo les voy a compartir ahora, lo pueden hacer con cristal, con perla, con cualquier material delgado. Incluso también lo pueden hacer con una lanita como bebé, que sea delgadita para que no nos salga tan tosco. Y pueden hacer con él una blusa, pueden hacer un chaleco, pueden hacer cortinas, cojines, mantel, todo lo que quieran. Para mantel, pues no lo recomiendo mucho por los borditos, tal vez un camino de mesa, una decoración como cortina, les queda precioso. Les voy a enseñar cómo van a acomodar los bucles por cord. Les voy a enseñar cómo lo pueden acomodar para que saquen su blusa. Lo pueden hacer más pegadito, más separado. Y es un punto muy, muy fácil. Les voy a mostrar el material que yo estoy utilizando para mi muestra. Es este, de Omega. Tengo estos colores. Este me encanta. Parece como tabaco, como café. Y este es el blanco. Casi siempre trabajo como con este, que es el mismo. Es un color como crudo o blanco. Pero por ahora voy a estar metiendo algunos otros colores. También he trabajado abuela, amarillo. No recuerdo si azul. Coral tampoco, no recuerdo si lo he metido, pero muy pocos colores he metido en este y hay colores preciosos, así que voy a tratar de comprarle diferentes colores para que vean cómo luce. Pero si tienen cristal también les funciona, Omega Cristal. Omega Cristal les recomiendo porque es más bonito que el cristal comercial que encuentran en cualquier mercería, en los tianguis, porque se pone peludito, es como más delgadito y no se trabaja igual. Si tienen perla, lo mismo les funciona. Hay colores preciosos de este. Cualquiera de estos materiales que les he mostrado lo pueden ustedes comprar en Creativísima. Ahí yo les dejo el enlace de la tienda online para que ustedes lo puedan comprar. Perdón por el sol, chicas, me da directo el sol. Para que lo puedan comprar en línea. Distribuidora Omega también lo tiene. Creativísima yo compro ahí y la verdad el envío está padre. Les mandan hasta su hogar, así que ahí se los recomiendo. Este es el diseño de la blusa que yo tengo. Me salió muy oscura, pedí que me sacaran el gráfico y salió muy oscura, pero está muy bonito. Si ven el gráfico, no es como el que yo estoy trabajando, no es como el de la blusa. Es muy parecido, pero está mal acomodado, no es el de la blusa. Así que eso es lo que yo les voy a comentar en el tutorial. El de la blusa es acomodado así, ¿ok? Pero yo le quité un cuadrito entre cada línea de bucles, igual lo modifiqué. Así que ustedes lo van a poder modificar a su gusto, a su antojo. Yo les muestro ahora cómo lo pueden hacer. Bueno, amigas, bienvenidas y vamos a comenzar. Espero que les guste. Bien, vamos a comenzar, amigas. Vamos a hacer este punto. Miren cómo se ve así con la hilaza. Tiene tres cuadritos entre cada grupito de este. Tres cuadritos, tres cuadritos, tres cuadritos. Aquí al comenzar, este primer bucle tiene dos de separación. El segundo tiene tres cuadritos. De este lado a la inversa, son tres cuadritos aquí, dos acá, tres y dos, ¿ok? Como se va desplazando, primero este va aquí, lógicamente todos estos, y primero se va trabajando hacia la derecha, en el siguiente hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, derecha, izquierda. Y de esta manera pues cambia un poquito aquí el comienzo en cuanto a los cuadritos después del primer bucle, aquí el final del bucle. Pero nada, es lo mismo, nada más aquí van a ir 3, 2, 3, 2 y aquí al revés, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, ok, ahí está, miren amigas, con la hilaza blanca, esta con el ganchito pequeño, como les dije, lo pueden hacer con 4, 6 o del 8 y estamos también aquí sacando la muestra para que ustedes decidan cómo van a trabajar su diseño, saquen la muestra si quieren de las dos, de las tres formas y ya deciden cómo lo van a trabajar. Pues para blusa, chalecos, mantas, pueden hacerse una linda chalina, una bufanda preciosa. Está súper fácil, así que bueno, vamos a comenzar. Les voy a dar el número de puntos que usé para esta pequeña muestra, que igual aquí ya nada más le ponen flecos, si la crecen larga, y del otro lado flecos. Ok, esta rosita, 46 cadenas, mide de ancho 18 centímetros. 46 cadenas, la trabajé con este tam bebé. Este color rosita precioso. El color dice rosa. ¿Rosa qué? Déjenme ver. Rosa niña. Ok, rosa niña. Oye, le arranqué ahí. Déjenme le pongo Yurex porque si no se me va a andar zafando. Quería ver el color y estaba tapado. Rosa niña.
Es un rosa precioso, amigas. Cuando lo vi, lo compré. Compré varios de ese. Lo compré en una mercería por ahí que me encontré. Listo, ahí tenemos 46 cadenas, 18 centímetros. Esta blanca que tengo acá, 115 cadenas. Mide 40 centímetros. Para las que son delgaditas, aquí hacen dos y ya lo crecen para arriba. Hacen sus separaciones de hombro, ya tienen para su blusa. Para quienes la quieren más anchita, pues vamos a agregar un cuadrito más. Ok, tenemos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Pondrían 4, en dado caso, para que se haga más amplia. Esto que vemos aquí, amigas, esto que está aquí, yo a cálculo, como se ve aquí la modelo, conté de todas las estas que tiene aquí desde la cadera. 1, 2, aquí arriba 1, 2 y 3, 4. De este lado pues son 8, 9, 10, 11, 12. Hice la cuenta, calculando a la medida de esta modelo. Le queda como flojita, si ustedes ven. Pero si estamos más gorditas, le vamos a ir agregando más. Ahora misma les digo cómo lo van a hacer. Este gráfico es como el del Rosita. Vayan ubicando todo, vayan haciendo sus anotaciones. Entonces, para hacerla así, tiene que haber 4 cuadritos, porque yo los conté 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para que luzca más el diseño, porque entre más cerradito, pues no luce tanto, están muy juntitos. ¿Ok? Si hubiera uno más despacio, pues luce más el bucle. Este que tengo aquí, a cálculo, es el número que tiene la modelo. Yo empecé así, amigas. Aquí yo tengo 91 cadenas para este diseño, para tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Estoy separando o estoy teniendo aquí 1, 2, 3, 4. Aquí está el bucle, 1, 2, 3, 4. Y el bucle, 1, 2, 3, 4. Así lo van ustedes contando. Por si lo hacen con lanita, esta medida está buena. Pero si lo hacen con hilaza, le tienen que ir agregando más puntos. ¿Cuánto les van a agregar? Si ustedes ven, después del primer, antes del primer bucle y después del último, son 2 cuadritos. Si ustedes quieren ponerle más, tienen que poner 15 cadenas. Porque terminando con 2 cuadritos, aquí está el bucle, 2 cuadritos. ¿Cuántas le vamos a aumentar de aquí para acá? De aquí para acá. Contamos 1, 2. Tiene que ser desde esta primera cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para acá tener otro de este. Mire, se los voy a hacer juntas para que vayan viendo. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes pueden hacer con una hojita de cuadro su diseño. Van a poner aquí 2 puntos que son 2 cadenas. Ay, me manché mi uña. Un pilar. 2 cadenas. Un pilar. 2 cadenas. Un pilar. Tenemos que hacer los 4 grupitos. 1, 2, 3, 4. Aquí ya me pasé. 1, 2, 3, 4. Ok. En este vamos a poner el bucle. Aquí ponemos pilar y pilar y pilar. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 espacios. Entonces ya tenemos que contar desde aquí, mire. ¿Cuántas agregamos desde este para acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque teníamos 15, déjenme contar. 1, 2, 3, 4. Ah, sí, los dos que me faltan. 2 cadenas, el pilar. 2 cadenas, el pilar. Para terminar con los 2 grupitos, justo como empezamos. ¿Ven? Que hay 2 cuadritos para empezar y 2 para terminar. Lógico aquí, 2 cadenitas para arriba, lo mismo. Sí, me explico, amigas. Aquí estamos con 2 vueltas, la de abajo y la de arriba, porque primero son puras casitas y la de arriba. Entonces estamos contando desde abajo las cadenas que vamos a agregar. Aquí yo les estoy mostrando con 4 casitas cómo tienen que ir poniendo para acá. Son 15 cadenas que le tienen que ir agregando. Si van a dejar 2 casitas al comienzo y al final, pero si van a agregar una sola casita, pues le quitan 3 cadenas a los dos lados, serían 6. 1, 2, 3. Para terminar aquí con este pilar. Ok. Si le quieren agregar una más, una casita más, empezando y terminando, 2 cadenas más la del pilar, 3 cadenas le van a agregar. Así ustedes le van agregando. Tienen que hacer su propio diseño como a ustedes les guste, amigas. Aquí arriba, esto que vemos aquí, yo calculo que esa es una talla para nosotras, las que estamos gorditas, con pancita y demás. Son 155 cadenas. Tejidas empezando con 2 casitas y terminamos con 2 casitas. No me alcanzó, por eso lo hice así. Empieza de aquí, vamos para acá y termina acá. O de aquí para acá. Si aquí hay 1, 2, 3. 1, 2, 3. Déjenme contar.
4, 5, creo que lo hice mal, déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, creo que me pasé. 4, 1, 2, 3, 4, o no, ya sé, está bien, yo aquí lo conté bien, ya cuando estaba aquí, 1, 2, 3, agregué el último para acá, para hacer mi cuenta, está bien, 155 cadenas. Ya hice mi cuenta, sí me equivoqué, amiga, les voy a retirar aquí. Debemos de tener 1, 2, 3, 4, 5 pilares para hacer los 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4 casitas. Entonces aquí, para hacer el completo acá, le voy a quitar así. Mire, tengo 1, 2, 3, 4. Le voy a quitar para tener este pilar 5. Le voy a quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos dos se los tengo que dejar aquí, mire. 1, 2. Y tiene que haber un pilar que es este. Son estas dos cadenas. Entonces le voy a quitar 1, 2, 3, 4. Son 151 cadenas. ¿Ok? 151 cadenas. Perdónenme. Entonces ya quitando esto, le dejo las dos cadenitas, que son estas dos que puse acá. 1, 2, 3, 4. Este es el 5. Como no me alcanzaba la hoja, pues acá seguí. Y aquí tengo el bucle. 1, 2, 3, 4, 5. El bucle. 1, 2, 3, 4, 5. El bucle. Y termino con 1, 2, 3 para dos casitas. Como acá. 1, 2 y 3. 151 cadenas para que nos quede con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bucles. Si ustedes quieren más bucles, que no les da la medida que ustedes hagan su muestra, entonces ¿qué tienen que hacer? Hacer los 5 pilares. Aquí tenemos 3. Tenemos que terminar con 3. Entonces le van a agregar otro bucle. Vamos a hacer la cuenta así. Tenemos 3 pilares. Ponemos 2 cadenas. Vamos a empezar a contar desde aquí, ¿ok? Una, dos, que son la separación, pilar, tenemos 1, 2, 3, 4, dos cadenas y pilar. 1, 2, 3, 4, 5, aquí va el bucle, por lo tanto abajo hay dos cadenas. Otro pilar y vamos a terminar con los 3 pilares para las dos casitas. Bien, entonces aquí ya le estaríamos agregando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas le van a ir agregando, como les estaba yo comentando acá. 15 cadenas para un solo bucle más. Acuérdense que cuando hacemos esto tenemos que separar lo que va a ser de un hombro, del otro hombro, y lo que nos sobre que sea para el frente, para nuestro escote. Entonces, si hacen pares, perfecto, pero tal vez si hacen impares, uno puede quedar en medio, en la parte de en medio. Separan acá, hombro y hombro, y esta parte en medio. Depende cómo van a coser las dos partes cuando las tengan hechas. Espero que no las esté yo enredando. Vamos a trabajar ahorita con 151 cadenas y vamos a hacer esto. Porque para mí esta talla a mí no me quedaría. Para mí nos van a quedar 4 cuadritos entre las separaciones. Así. Vamos a trabajar igual como esta. Porque yo como esta no la quiero trabajar, amigas. Porque pues les digo que no me quedaría a mí bonita, no me gustaría. Ok, hacerla como esta. Nuestra muestra aquí pedía 34 cadenas. Esta muestra yo le agregué 12 para tener un bucle más, porque si ven tengo 1 2 3 4, aquí hay 3 nada más. Para agregarle uno, pues terminamos en esto, miren, en este cuadrito. Entonces, ¿cuántas le tenemos que agregar para tener otro mismo y terminar igual con el cuadrito? Nos vamos hasta acá a este cuadrito, porque aquí está el bucle y aquí está el cuadrito. Entonces empezamos a contar para agregar un cuadrito más desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y tendríamos el mismo diseño con un bucle más. Así le van agregando de 12 en 12 para hacerlo como esta, que es esta. Aquí están nuestras 34 cadenas para esta muestra. Todas son de casitas primero, pilar, dos cadenas y pilar, dejando dos de base. Hacemos nuestro pilar, dos cadenitas, dejando dos para la vuelta 2 y hacemos el bucle aquí. Dejamos 1, 2, 3 casitas y el bucle. 1, 2, 3 casitas y el bucle. Terminamos con casita. Cada vuelta después de los bucles son casitas y se vuelve a repetir lo mismo. Si ven, el bucle va quedando aquí en este trabajo alternada. Serían 3 casitas, bucle, 3 casitas, bucle y 3 casitas. Terminamos. La vuelta que sigue sería toda de casitas y volverían con el bucle. Sería la primera casita y bucle para que quede bucle sobre bucle sobre bucle, como aquí. Ok, espero no enredarlas. Ahí está este.
por si lo quieren hacer. Ya les indiqué el número de cadenas con el que hice mi muestra, le tienen que agregar de 12 en 12 para que les salga así. Nos vamos con este, yo trabajé mi muestra con este material. Ahorita vamos a trabajar con este cafecito, este es el que yo voy a sacar, y nos vamos con las 151 cadenas. Voy a dejar un tramito aquí largo por de aquello de que yo haya hecho mal mi cuenta y tenga que agregar las cadenitas para luego trabajar. Aquí dejaré un pedacito. Después aquí podemos conectarnos, o de acá cuando empecemos para acá hacemos las cadenitas que nos faltan. No las quiero agregar de más, a veces las hago de más y si no me hacen falta las deshago. Aquí hago mi primer cadenita, no tan apretada por si tengo que hacer las cadenitas que me faltan. Y empiezo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta tener 151 cadenas. Listo, tengo 151 cadenas. Si ven, está bastante ancha. Yo creo que me quedaría súper ancha. A mí, si yo lo dejo así, está bastante crecido. Lo que voy a hacer es quitarle 15. ¿Ok? Para quitarle un motivo. Lo vamos a hacer ahorita. Miren qué grande está. Nos los tenemos que poner en el busto. Déjenme lo pongo antes de quitarle. Creo lo voy a dejar, amigas. Miren, hay que ponerlo para que nos quede flojita la blusa. Nos lo tenemos que poner bajito el brazo, el pecho, donde está el tamaño más grande, que sería nuestra pancita, o el busto, de busto a busto. Bajo el brazo al bajo del otro brazo. Para que no nos vaya a quedar apretada, este diseño se ve mal si está muy ajustado. Vamos a trabajar ahora de esta manera. Aquí en la cadenita 151 voy a hacer tres cadenas para que esta sea la base de estas tres cadenas. Ahí está. Dos para separar. Esta cadenita, la 151, la dejo porque ya es la base de lo que acabamos de hacer. Cuento dos más para acá a la izquierda y en esta tercera pongo el pilar. Espero no haberme equivocado. Lo voy a contar de nuevo. Dos para separar. 1, 2, 3. La de base, esta. Dos más para acá y en esta pongo el pilar. Bien, ahí está mi primer casita. Voy a trabajar todo de casita. Voy a hacer dos cadenitas. Voy a ir dejando una, dos y aquí en la tercera voy a clavar mi pilar. Dos cadenitas. Uy, esperen que estoy enredada acá con mi crema. Vean nada más. Solo a mí me pasa esto. Lo dejé ahí y se enredó. Dos cadenitas, una, dos y en la tercera el pilar. Otra vez, amigas, dos cadenitas, una, dos y en la tercera hacemos el pilar. Toda esta vuelta, si gustan pueden hacer dos vueltas de casitas. Yo voy a estar haciendo una. Tenemos que tener de casitas. Nosotros agregamos todos estos 15 que no nos van a contar, ¿ok? Nosotros nos vamos a quedar hasta aquí. De casitas, aquí en la base vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casitas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Espero no haberme equivocado. Vamos a ir a terminarlas y ahorita regresamos a ver cuántas nos salen. Dos cadenitas, dejo dos de base y mi pilar. Gancho del 4, del 6, del 8. Perdón porque les dije 49, pero recuerden que me brinqué de aquí las dos cadenitas y acá está el pilar. Aquí está el pilar y aquí pues lógico las dos cadenitas que son estas, pues ahí se forma la casita de aquí para acá. Son 50 casitas que tenemos, 50 casitas. Ahora vamos a trabajar tres cadenitas para subir, así lo vamos a hacer en cada vuelta cuando nos toque regresarnos, tres cadenitas. Que nos queden siempre con la misma tensión. Más dos para separar. Volteamos nuestro trabajo. Ay, ay, ay. Qué arrebatón me di. Una, dos, tres. Creo que deshice, déjenme ver. Como ya no ocupé las cadenitas,
más 1, 2, 3. Voy a empezar porque como que apreté al dar el tirón. 1, 2, 3, 1 y 2. Volteo. En el primer pilar hago el pilar. Y ahí tengo mi casita. Voy a cortar esta tirita de aquí porque me va a estar estorbando. Nomás dejo poquito para después esconderla. Ahí está mi primer casita. Como hicimos dos casitas al comienzo, aquí está. Dos cadenitas y pilar. Ahí están mis dos casitas. Voy a terminar diferente. No voy a terminar con las dos. Ahorita lo vamos a ver cuando la vaya yo haciendo. No, sí, con las dos vamos a empezar. A ver dónde está mi tejido. ¿Dónde lo dejé? ¿Con cuántas habíamos terminado con dos? Me voy a ver otra vez con el conflicto ese cuando hice esta. Yo tengo que dejar tres casitas en un lado y dos en el otro. Si yo dejo dos aquí, miren así, dos aquí, está perfecto cuando trabajemos el bucle. Pero cuando vamos en la segunda línea, en la siguiente vuelta, si yo dejo nada más en un lado dos, pues me va a quedar uno. No va a ser como bien de los dos lados, así que de un lado tengo que dejar tres. ¿Qué voy a hacer aquí? No se me vayan a conflictuar, no va a pasar nada, ¿ok? Aquí, nada más a la cuenta de 151, le vamos a agregar 3. 151 es para hacer una casita más. 151, 152, 154. Vamos por 1, 2 y 3. Y vamos a sacar el hilo. Vamos aquí para hacer la casita. 1 y 2. Y hacemos el pilar aquí dejando 2 y aquí hacemos el pilar. Si solo van a sacar su muestra, pues no es tan necesario. Pero como vamos a hacer el diseño de la blusa, ahí está mi casita. Si esto hubiera estado más larga, puedo agregar hasta más casitas si me hacen falta. 1, 2, 3. 2 para separar. Volteo. Aquí voy a dejar dos casitas en este lado. Al terminar, al final voy a dejar tres casitas. Después en la vuelta de acá, cuando vengamos otra vez a trabajar, va a ser pura de casitas. Ya lo van a ir viendo, ya lo van a ir viendo y lo van a ir comprendiendo. Ya que tengamos estas dos casitas, vamos a empezar a hacer nuestro bucle. Vamos a hacer en el espacio. Aquí ya ustedes deciden si van a hacer 4 o 5 pilares. Yo estuve trabajando con 4. 2, 3 y 4. Ya que tengan esos 4 pilares, vamos a girar y vamos a ir no al primer pilar. Ese no se toca porque es de la casita. Al pilar que está aquí, que es el 4, metemos ahí el gancho y deslizamos. Lazamos y giramos otra vez. Y trabajamos sobre el pilar. Y ahí se formó la bolita. Ok, ahí está el buclecito, el bodoquito, y ahora sí empezamos con dos cadenitas y pilar. Estamos trabajando aquí en este diseño cuatro casitas antes del siguiente bucle. Así que vamos por pilar, dos cadenas, dos cadenas y pilar, dos cadenas y pilar. Ahí llevamos tres casitas. Vamos a hacer dos cadenitas y otra vez el pilar. Justo ahí ya tenemos las cuatro casitas. ¿Ven? 4. Vamos por otro bucle. Vamos a terminar con tres casitas para terminar el diseño. 1, 2, 3 y 4 pilares. Y volvemos a girar. No confundan este pilar, ese no se toca. Aquí metemos el gancho, sacamos el hilito y deslizamos. Lazamos. Y así hacemos el pilar sobre este pilar. Y se forma ese bucle. Dos cadenitas y pilar. Dos cadenitas y pilar. ¿Se acuerdan que son cinco pilares? Bueno, aquí llevamos tres, dos cadenitas, dos cadenitas y pilar. Tenemos un pilar, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 casitas. Vamos otra vez a hacer 4 pilares. Les voy a enseñar otra manera de conectar el bucle. Ustedes deciden cuál les gusta más. 2, 3 y 4. Sacamos la hebrita
y vamos al segundo pilar, este no porque es el del pilar para formar la casita. Metemos el gancho ahí, tomamos la hebra y la deslizamos por ese pilar, ajustamos, damos un pequeño tironcito, tampoco tan grande, que frunza y no deje el suficiente espacio para que aquí se vea como un cuadrito. Y ahí está el buclecito. Ustedes ya ven cuál les gusta más. Yo los trabajé todos como este. Ok, ahí está, miren. Y seguimos ahora con cuatro casitas otra vez. Entonces, tomen una hojita de cuadritos y hagan su propio diseño. Si ustedes quieren omitir la última casita, que fueron las tres cadenitas, no las pongan, pero cuando vayan trabajando se van a dar cuenta que les va a hacer mucha falta ese cuadrito. Ah, ya me pasé. 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. Y voy a hacer otra vez cuatro pilares aquí. Si ustedes quieren 5 para que quede más regordito, pero yo no quise porque voy a gastar mucho hilo. Si pongo 5, 4. Giro. Y aquí meto en este segundo pilar que se ve de aquí para acá. Y me deslizo. Ahí lazo. Y volteo para hacer el pilar aquí. Vean, les quiero mostrar eso que les digo de la casita extra que yo puse. 1, 2 y 3, que es aquí. Yo empecé así con los 3. Acá termino con 2. ¿Ven? Si yo quito una acá, toda esta que yo la quitara, toda esta, déjenme, se las pongo aquí así, para que hagan de cuenta que no está, toda esta de casitas de la orilla, vean, cómo terminaría este bucle, con una sola casita, este sí con dos, pero este estaría con una casita nada más, ven, cómo se vería, así. Y la orilla, al coser la blusa, pues yo quise que quedara lo más parecido del otro lado. Entonces, de este lado, aquí tengo dos líneas, esas dos líneas que se ven aquí. Dos líneas de este lado, ahí se ven esas dos líneas. ¿Ya las ven? Aquí va la hilera de los bucles y hay dos líneas. Acá va la hilera de los bucles y hay dos hileras. Por eso agregué una casita más. Entonces déjenme terminar esta vuelta. Es súper sencillo el diseño porque a partir de aquí la vuelta que sigue es casitas y vamos a estar trabajando de este lado, luego de este lado, luego de este, pero primero, antes de hacer el bucle, toda una vuelta de casitas, que esa nos va tocando por el lado revés, como tenemos que ir girando. Así que para hacer esta blusa, pues nada más era de pensarle tantito a la hora de sacar el gráfico. Así como esta, hay muchas blusas que nos ponen el gráfico abajo y nada que ver, 1, 2, 3, 4. No es ni el gráfico, ni la forma, ni te explica cómo lo tienes que acomodar. 2, 3 y 4. Volteo en este pilar. Meto el gancho, me deslizo, no es que tire yo mucho, jale o frunza, no, nada más ahí, a la hora de deslizar así lo dejo. Y así nos va quedando el bucle. Vamos a terminar aquí, importante también cuando hagan la última casita, dos cadenitas y cuentan, una, dos y en la tercera, para que no nos vaya quedando chueco. ¿Ven? Empecé con dos cuadritos y terminé con tres. Acá yo empecé con tres y terminé con dos. Empecé a hacer el bucle hacia la derecha. Ahorita que yo haga la vuelta de casitas, voy a empezar a hacer mi bucle hacia la izquierda, como si fuera este, como si estuviera yo acá y acá. Si yo lo hago hacia acá, pues los dos cuadritos que yo empecé, en vez que empezara con dos, con tres empecé con dos. Nada, no pasa nada. Es solamente para que vean que lo podemos adaptar a nuestro gusto y necesidad. Vamos ahora a hacer toda la vuelta de casitas. Tres cadenitas más dos para separar. Giramos y hacemos pilar aquí. Toda la vuelta nos vamos a ir con dos cadenitas y el pilar.
Ahorita les voy a contar el número de bucles que me salieron. Dos cadenitas. Aquí es importante sobre este primer pilar. Se clavan bien en el centro, que no jale un hilito. Dos cadenitas y vamos al pilar siguiente que está aquí. En medio está el bucle, no lo toquen. Y el pilar, que se nos quede bien el cuadrito. Y nos seguimos otra vez con dos cadenitas y pilar. Toda la vuelta nos va a quedar así, casitas. Ok, hasta terminar. Dos cadenitas y pilar. Procuren tener la misma tensión cuando van tejiendo. Si ustedes observan aquí, mi vuelta, esta que se ve aquí, esta de aquí, estos de aquí, aquí se ve que me está quedando bien. Tejí con la misma tensión, pero este yo lo empecé y si ven todos estos pilares los tejí con la mano muy flojita y se ven así como flojitos. ¿Ya los ven? Miren. ¿Ven? Toda esta vuelta quedó así, flojito. Yo le doy vapor y estiro, pero no, están flojitos todos estos pilares. Y bueno, vamos a terminar la vuelta así, toda de casitas. ¿Cuántas me quedaron de bucles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ya vamos a cerrar esta vuelta. Quise hacerla con ustedes para que vean cómo dos cadenitas y vamos a cerrar en la tercera cadena. Contamos una, dos y tres. De abajo para arriba igual es en la tercera cadenita. Bien ajustado ahí a la esquina para que los cuadritos pues se vayan formando bien bonito. Ahora vamos a hacer la vuelta de los bucles. Vamos a subir con tres cadenitas más dos para separar. Giramos y como les comenté, dos cadenitas y vamos a hacer aquí nuestro pilar. Si ustedes empezaron con tres aquí, en vez de terminar con tres cuadritos como lo hice yo en esta vuelta, aquí como se ven los tres cuadritos, ahorita harían ya el bucle de este lado. Ok, como yo empecé con dos, que es la parte, pues acá lo contrario, dos y el bucle. Dos y el bucle. Tengo que empezar en el tercer cuadrito, cuarto cuadrito, dejar tres. Entonces aquí voy a hacer dos cadenitas y aquí mi pilar. Es básicamente lo mismo, amigas. Lo que yo voy a empezar ahorita, ustedes lo harían un cuadrito antes, sin hacer este cuadrito. Ok, esto, dos casitas y hacen el bucle. Si tienen tres cuadritos, recuerden antes del bucle, en la vuelta 2. Yo tengo dos, pues vamos por lo contrario. Aquí voy a hacer mi bucle. Voy a empezar a trabajar un pilar, dos pilares, tres pilares y cuatro pilares. Después de estos cuatro pilares vamos a girar y vamos a dejar el primer pilar siempre, ese no se toca. En este metemos el gancho, tomamos la hebra, nos deslizamos, lazamos y giramos para acá. Y ahí en el pilar hacemos nuestro pilar. Bien, ahí está. Si ven, vamos a empezar de aquí para acá, luego para acá, luego para acá. En vez que como yo quise de aquí para acá, para acá, para acá, yo voy a empezar como si fuera este mi primer bucle. Para acá, para acá, para acá, para acá. ¿Ok? Y cuatro cuadritos de bucle a bucle. Uno, dos, tres, cuatro. No tres como tiene esta. Se va a lucir, pienso yo, más así separadito. Vamos a hacer dos cadenitas. Pilar, vamos a hacer otra vez las cuatro casitas. Dos cadenitas. Pilar, van dos casitas. Dos cadenitas, pilar, dos cadenitas, tengo 1, 2, 3, voy a hacer el cuarto espacio de casita. Y ahora sí voy a hacer mi bucle, cuatro pilares aquí, o cinco, como ustedes quieran hacerlo. Ven que con cinco queda más regordete, pero también necesitamos mucho más hilo. Vamos a hacer dos piezas exactamente iguales. Yo en este tutorial les enseño más o menos el número de puntos. El cuadro lo vamos a hacer a largo que ustedes quieran antes de separar lo de los hombros. La pieza de la espalda va a ir con las mismas vueltas. Hagan en cuenta, esta es la espalda. Todo el mismo número de vueltas hasta el hombro. La parte de enfrente le vamos a hacer los hombros por separado. Y acá también para dejar un cuadrito de escote en el frente.
otra vez cuatro casitas, dos cadenas y pilar. Así vamos a terminar toda la vuelta. Vamos a tener siempre el mismo número de bucles. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siempre va a ser el mismo número. Y si ustedes quieren diseñarla diferente, pueden trabajar bucle sobre bucle dejando una casita aquí arriba. Arriba el otro bucle, dejan una casita arriba el otro bucle para que todos estén alineados. Dejando separación, claro, una casita o dos entre cada bucle para que no se vean tan amontonados. 1, 2, 3, 4. Y hago mi otro bucle. Ahorita regreso, amigas. La vuelta que sigue es de casitas y así va a ser toda. Súper, súper fácil. Yo la verdad, los dos, la morrosita y esta la hice en una tarde. Avancé un poquito más hoy la blanca porque estaba más cortita, como 5 vueltas más le hice, pero es tan rápida, yo me sentía a ver una película y bien rápida. Me arrepentí no haberla hecho ya toda blanca. La sentí raro, déjenme esto, retomar. Haberla hecho con más motivos para tenerla que hacer ya nada más. Haríamos de muestra la blanca. Y ya no tener que hacer dos de esta café, ya estaría avanzada. Pero esta blanca me gusta como para cortina, como para hacer un cojín. Igual me gustaría una chalina, nada más sigo y sigo y sigo y hago una chalina preciosa. Sin flecos ni nada, nada más un rectángulo bien bien largo que me pueda abrazar bien los hombros y demás. Y se vería bonita. Quizás ya ni punto bajo ni nada le haría alrededor. Vean, esta es la que le digo que también saqué en un ratito de la lanita. Y esta está padre para hacerle una mantita así fresca a los chicos, a los bebés. Hasta nada más para decorar su cunita, su camita como decorativa. Abajo le ponen el forro blanco o no sé, un rosa más fuerte, moradito. Y le ponen esta encima y les decora bien bonito su cunita y a las nenas. Y le pueden hacer su cojincito también. Para que quede más rellenita pueden poner, les digo, miren, aquí hay tres, aquí en medio otro bucle. Ustedes ya lo diseñan a su antojo. Nada más decorativo, porque acostarlos ahí tal vez sea molesto. No tal vez, va a ser molesto para ellos, las bolitas. Vamos a continuar, amigas. Me quedé aquí. Vamos a cerrar la vuelta con las dos cadenitas y vamos a hacer el pilar contando la tercer cadenita. Para que nos quede bien cuadradito. Vamos a regresarnos para trabajar la vuelta de casitas. Toda va a ser igual, ya saben, cuando nos toque tres cadenitas más dos, volteamos con la lazada y vamos al pilar y hacemos un pilar. Ahí tenemos nuestro cuadrito, dos cadenitas y otra vez aquí, miren, donde está este pilar, vamos a tener cuidado de no tocar el bucle, solo el pilar y hacemos el pilar. Dos cadenitas y al pilar que está de este lado hacemos pilar. Así vamos a terminar la vuelta. Ok, todo así nos vamos a ir. Fíjense que me fui a platicar con mi esposo, llegó tiene rato. Y nos pusimos a platicar y se nos fueron las horas. Yo creo que nos echamos como dos horas. Me dice, voy a ver las noticias de las 10. ¿Cuál 10? Bien. Y Dios mío, plática y plática, recordando nuestra juventud. Y se nos fue, oiga. Y le dije, voy a ir a grabar aunque sea tantito, porque ya se me fue la noche. Y ya nos vamos a ir a descansar, porque ya andamos cansados, tanto platicar. Así hacíamos antes cuando éramos jóvenes, en la noche nos amanecíamos soñando. Y vamos a hacer esto, y algún día, y tendremos dinero, y algún día esto. Puros sueños. Qué bonito es eso, cuando teníamos la ilusión de algún día tener casita y todo eso, y gracias a Dios nos bendijo, tenemos nuestra casita. Bueno, ahí vamos, mire, voy a terminar la vuelta y nada más les enseño un poquito más, un par de vueltitas yo creo, y vamos a retomar tantito la blanca para que la vean. En cuanto a la rosa, yo creo mañana venimos y les enseño tantito cómo hicimos esa. Creo que sí nos da tiempo en el video de hacer las dos. Bueno, esta blanquita nada más la retomamos.
Vamos a terminar y ahorita regreso. Ya cerré mi vuelta. Aquí está mi última casita. Voy a girar. Voy a hacer tres cadenitas más dos para separar. Y voy a girar para hacer mi primer casita. Dos cadenitas. Vamos a hacer aquí el pilar y observamos. Vamos a trabajar. Aquí está este. Ahora voy a trabajar aquí. Entonces ya va a ser aquí, acá y acá. Después para acá y así. Aquí voy a hacer igual las dos casitas y el bucle. Aquí lo voy a hacer. Cuando me toque ahorita me voy a regresar con puras casitas. Después ya me van a hacer tres cuadritos y el bucle para que quede hacia la izquierda. Eso es lo que vamos a ir repitiendo una y otra vez. Aquí empezamos los cuatro pilares. Dentro del espacio 2, 3, 4 o 5 si ustedes eligen hacerlo más gordito. Vamos al pilar que está aquí. Recuerden, el primer pilar no se toca. Me deslizo, lazo y giro para trabajar el pilar sobre el pilar. Ahí está. Vamos ahora. Ay, ya se me quiere enredar, miren. Vamos ahora a hacer nuestras tres, cuatro casitas. Dos cadenitas y pilar. Dos cadenitas, pilar. Nuevamente, dos cadenas y pilar. Llevamos tres casitas. Vamos por la cuarta. Y estamos otra vez sobre el primer bucle. Ok. Y ahora vamos a trabajar aquí. Una, dos, tres y cuatro. Volteo y aquí otra vez tomo por ahí, me deslizo, lazo y giro. Y otra vez el pilar sobre el pilar. ¿Saben cómo también se pueden guiar para que no se hayan equivocado? Este, tres casitas y el bucle. Como acá. Una, dos y tres. Aquí tengo el bucle. Una, dos y tres. Y arriba está. Y aquí está el bucle. Una, dos, tres, el bucle. Una, dos, tres, el bucle. Una, dos, tres y el bucle. Vamos a hacer cuatro casitas otra vez, dos cadenitas y pilar. Dos cadenas y pilar. Llevo dos casitas. Hacemos el tercero. Y ahora el cuarto. Y vamos a hacer el bucle. Está bien bonito este color de material, ¿verdad, amigas? Está padre, padre. Enfoca, enfoca. Ahí está. Está bien bonito. No recuerdo si yo había trabajado la blusa canesú crema con un color con este parecido. Lo hice con creo que tres o cuatro colores. El canesú crema por ahí. Cuatro pilares. Miren, si no quieren hacerlo así que giren, sacan la hebrita y vamos a tomar aquí este primer pilar. Recuerden que hay cuatro. El primero no se toca, este. Meten el gancho ahí, toman el lacito, lo meten por ahí. Ajustan un poquito, jalan un poquito con este dedito para arriba y ya hacen el pilar. Y ahí está el buclecito. Como a ustedes les guste, ustedes chequen si les gusta así para no estar sacando el gancho y eso que como que se atrasa un poquito. Y más si vamos a hacer dos piezas iguales. Se van adelantando, amigas, para que en el siguiente video nos encontremos con las dos piezas, dos cuadros nos vamos a encontrar. Para que ya nada más trabajemos, uno va a ser más largo, lo de la espalda. Y el otro, ya les dije, hombros, hombros y dejamos el cuadrito. Aquí está el diseño, miren. Ustedes deciden qué tan profundo el escote. Vamos a trabajar, cuando vamos para acá, sea en de la casita, cuando estemos casitas vacías, de ahí paramos y nos vamos para arriba de un lado. Deciden qué tan ancho, cuántos van a dejar en el centro. Esos no importan tanto como que este hombro sea la misma de este lado. La espalda, que sea toda, como si fuera esta la espalda, toda recta, ok, para que cubra la espalda y no esté escotada, pero si la quieren los dos igualitas, hacen las dos igualitas, y así, dos cuadros van haciendo iguales, ¿no? Iguales, si esto no les da su medida,
le van metiendo, ya les dije cuántas cadenitas para que pongan otro bucle. Yo creo que este nos queda todas. Miren, como no está vaporizado, este se me encoge, pero déjenme, voy a ponerlo aquí y voy a hacer así para tomarle la medida. Aproximadamente lo estiré y vi hasta dónde da. Tampoco es que lo vamos a super estirar, darle un jalonzote. Miren, mide 54 centímetros. Creo que nos va a quedar perfecto a todas. 54, pero si son mucho más gorditas, lo que pueden hacer es meter un cuadrito más. O aquí, agregan un cuadrito más aquí a esta parte. Hasta dos pueden poner. Por cada cuadrito son tres cadenas. Tres allá y tres acá, son seis. Por cada cuadrito allá y cuadrito acá. Una, dos, tres. Dos cadenitas. Aquí también este lo pueden trabajar con ganchito 2, 2 y medio de este tipo para que crezca un poquito más su pieza de ancho. Este también les funciona, no más de 2, 2 y medio porque va a quedar muy abierto. Si el ganchito es más grande, 1, 2, 3, 4 y es esta hilaza, métanle 5 aquí para que no quede tan abierto. Voy a terminar esta vuelta y la vuelta que sigue. Yo voy a llegar hasta acá. Voy a hacer mi bucle. Pues estamos trabajando hacia acá, hacia la derecha. Aquí va a ir mi bucle. Llego hasta acá, termino y voy a hacer toda la vuelta de casitas, ¿ok? Para que volvamos a hacer una más de bucles y ya van a ver qué nos va a tocar de este lado. Vamos ahora para acá. Estamos trabajando hacia la derecha. De este lado, el siguiente de bucles va a ir hacia la al lado contrario. Listo, terminé toda la de las casitas vacías y vamos a regresar. 3 más 2, 5 cadenitas y el primer pilar. Nos vamos a ver acá, que ahora pues ya tenemos la de 2, vamos por la de 3 casitas primero. Tengo una, 2 cadenitas, pilar, 2 cadenitas, pilar, ya sería la casita 3. Y ahora vamos por el bucle. Si ven, va a quedar arriba de este. Igual con 1, 2, 3 vacías, 1, 2, 3. Vamos aquí. Y así, amigas, cuando terminen esta, vuelven a hacer toda de casitas y empiezan otra vez a hacer la hilera de los popcorn o bucles. Y como aquí tenemos con 2, aquí con 3, nos va a tocar con 2. Luego otra vez con 3, luego con 2 y así. 4, volteamos, tomamos este pilar, metemos ahí el gancho, sacamos la hebra, el hilo y por ahí. Nos deslizamos, lazamos al girar y hacemos el pilar. Dos cadenitas, vamos por 4 casitas. Una, dos, tres y 4. Y nos toca hacer el bucle aquí. Y poco a poco verán cómo se va como zigzagueando los bucles. 4 pilares. Y aquí repito otra vez los 4, las 4 casitas y lo mismo hasta terminar la vuelta. Ok, miren, así nos va quedando. Y ya que terminen esta vuelta, pues se vuelven a regresar con la de casitas. Y después otra vez la de los bucles. Miren, así vamos. Aquí ya se ven así los 4. Es muy repetitivo, amigas. No tendría caso seguir con el tutorial así. Aquí retomamos la blanca, que es básicamente lo mismo. Aquí tengo nada más poquita hilaza, porque yo tomé poquita para la muestra. Y miren, aquí con 3 casitas de separación. Mañana que yo regrese voy a tener más avanzadito esta. Y ustedes van a notar. Van a ver cómo se ve ya con las 4 casitas de separación. Se va a lucir más el motivo este. Ok, déjenme les muestro aquí.
Yo voy a regresar para hacer la vuelta con 3 más 2. Volteo y hago el pilar sobre el pilar. Vamos a observar que nos toca. Tengo 2 y ahora me toca de este lado. Trabajar de este lado porque estoy de este lado con 2. 2. Me toca con 3. Hago 2 cadenitas y el pilar. 2 cadenitas y el pilar. Ya tengo 3 casitas y voy a hacer mi bucle. Aquí está, miren, arriba de este. 1, 2, uy, se me va a enredar. Ya son las últimas vueltas de la hilaza. Aquí meto, saco la hebra, me deslizo, lazo y giro. Y aquí ya voy a hacer 3 cuadritos, 3 casitas, porque aquí tengo esa separación con 3 casitas. No te me enredes, hilo. No seas maldoso. Bien, llevamos aquí las 3 casitas. Y listo, aquí está el bucle. 3 casitas abajo de él. Y hago otra vez 4 pilares. ¿Qué les parece? ¿Les gustó, amigas? Espero que sí les guste. Está súper fácil. Y luce súper bonito. Les digo, esta por ejemplo yo la haría para una chalina, para una cortina. Ya que terminemos, hago una o dos vueltas de casitas antes de empezar a trabajarle toda una vuelta de pilares. Y pues podría yo poner aquí una tira larga de puros pilares que yo la pueda doblar, como que yo tejiera una tira, la doblo para el tubo. Amigas, avancé hasta aquí, estoy terminando la vuelta 47 y ahí justo se me terminó el hilo, vuelta 47. Estoy por el lado revés, la vuelta de las casitas. Aquí ya se me terminó mi hilo y voy a conectar la bolita que sigue. Hay distintas maneras de conectar, casi siempre me gusta más hacer como un nudito. Vamos a tomar una nueva bolita de 70 gramos. Casi siempre busco hacer como un nudito, siento que me resulta más y escondo las dos tiritas cuando anudo la pieza. Pero igual aquí al pasar o cerrar el pilar que estoy trabajando, ajusto los hilitos, el que yo tenía, el que acabo de meter y ya los voy a perder después. Este que está aquí abajo, si no lo ajusto me queda un agujerito aquí, miren, en esta parte de aquí. Ajustamos y vamos a seguir trabajando y ya los hilitos los voy a perder. No los puedo retomar o tomar para irlos perdiendo porque pues quedan en la parte de arriba del pilar. Estos ya los voy a perder con mucho cuidado, uno por un lado y el otro por el otro. Ajusten bien para que el pilar quede perfecto. Y voy a terminar mi vuelta de casitas. Esta pieza puede ser la de la espalda. Yo calculo, aquí me la puse bajo el brazo, está bastante larguita, entonces esto ya no lo voy a dejar bajo el brazo, sino un poquito, bueno sí, bajo el brazo. Un poquito más abajo y ya esto que sea parte que me cubra el busto. Lo que busco es que me cubra el busto antes de separar si fuera la pieza de adelante. Ustedes escogen si en la vuelta de casitas o en la de pilares hacen la separación de hombros para la del que va en el frente. Para la espalda nada más voy a hacer quizás una o dos o una quizás nada más separando los hombros para que el cuello no me ahorque, no me lastime en la nuca, que quede así recto. Tal vez no pase por lo que vamos a trabajar en el frente, pero una sola vuelta separaré los hombros. Una sola vuelta para esta que sería la de la espalda. Ustedes van a calcular de aquí hacia el hombro la pieza, toda la pieza para la de la espalda. Igual para el frente, pero vamos a separar hombros. Cuando separemos hombros para la de enfrente, nos tiene que cubrir el busto antes de hacer la separación. Porque si separamos mucho más abajo del que no cubra el busto, el escote se les va a ver las bubis demasiado. Entonces aquí por ejemplo, toman esto, ponen bajo el hombro, primero bajo donde quieran su largo, cadera más abajo, si quieren vestido pues hasta la pierna y todo esto lo van poniendo sobre ustedes, que se les vea el busto por aquí, que cubra un poco el busto, no totalmente pero casi la mayoría, y entonces lo que esté bajo el busto será bajo la axila, su brazo y ya esto tiene que dar hasta el hombro. Bien, entonces yo ahorita estoy, esta es mi vuelta 47 para mí.
47. Voy a hacer esta y al girar yo ya voy a hacer, si fuera para el frente, mi separación. Si es para la espalda, me sigo, marco mi pieza para saber que ya estoy trabajando lo que es mi sisa. Déjenme busco mis separadores, por aquí andan. Ustedes marcan, por ejemplo, aquí les digo, yo más abajito porque esto ya está largo, hasta donde yo quiero. Ustedes calculan que si no les cubre la mayoría del busto, mínimo la mitad, un poquito más de la mitad. Ponemos, yo voy a poner aquí en esta vuelta, si estoy en la vuelta 47, quito 1, 2, 3, quiere decir que para acá hay 44, 44, 45, 46 y 47. Voy a crecerla un poco de aquí hasta los hombros. Lo que yo le crezca de aquí para acá va a ser mi sisa, donde va a ir mi brazo. Si lo hago muy grande, cuando yo quiera trabajar mi manga, me va a quedar ancha la manga. Si me queda ligeramente ajustadito la sisa debajo del brazo, esto sería mi axila, y para acá hacia el hombro. Recuerden que le vamos a dar vapor y va a crecer un poquito al vapor, se estira. Entonces, si queda ajustadito, nuestra manga nos va a quedar perfecta. Ya ven que luego quedan las mangas muy, muy amplias. Tampoco muy pegadas para este diseño, porque si no se nos van a ver los gorditos de los brazos muy feos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como esta va a ser la de la espalda, la voy a crecer un poquito más. Y cuando yo ya calcule que ya me llega a donde yo quiero, la última vuelta vamos a separar. Van a ver cuántos motivos quieren. Quizás quieran hasta aquí. Tres para una manga, tres para la otra manga. Y estos que sean mi frente. Tal vez quieran más para acá. Ustedes lo deciden. Que recuerden que esto es también, al unir la pieza de adelante, lo mismo tendría que quedar para adelante, porque vamos a unir esto con lo de adelante. Entonces sería el escote así, de amplio. Así que yo creo que 3 y 3 estaría bien, para que no esté tan escotado. Voy a avanzar un poquito más de vuelta. Nos quedamos que esta vuelta es la número 47. Ay, yo les dije que era... No, porque todavía no termino la vuelta. Me voy a subir una más. Aquí. Esta sería... a ver. Esta que... Déjenme terminarle y ahorita hacemos la cuenta. Me tengo que subir una arriba. Di por hecho que ya la había terminado. Es lo mismo de este lado. La vamos a marcar nada más para que vayan viendo. Aquí sí hay hasta la 47. Marco aquí. 45. 46 y 47. A partir de aquí, esta es mi sisa. Vamos a crecerla hacia el tamaño de los hombros. Entonces, ahorita regresamos. Se ve súper bonito, chicas. Bien bonito. Ya les marco que estoy con la bolita 2 para que vayan haciendo sus cuentas. Yo creo que, bueno, con esta bolita me va a alcanzar para hacer la segunda pieza. Cuando yo te llegue acá de la segunda pieza, igual se me va a terminar. Entonces, si ustedes ven, aquí ya va una y estoy usando esta, que también me va a servir para la otra pieza. Ya son 2, entonces tal vez con 3 cierre mi blusa y tal vez me alcance para las mangas un poquito larguita. Mire, así se ve, sin vapor, ¿eh? No tiene vapor, así que va a lucir mucho más cuando la vaporicemos. Está bien bella. Y los hilitos ahí los vamos a perder bien bonitos para que no se vean. Voy a avanzar un rato y regresamos más tarde. Esta tengo muchas ganas de seguirle trabajando porque se ve súper bonita. Ahí vamos a ver qué vamos a hacer con este, porque no quiero dejarlo así perdido. Me gustó mucho. Listo, amigas. Tengo mi avance. Las espero en el video siguiente. Una cosa importante, si van a sacar su pieza 2, si se quieren adelantar, tienen que empezar. Si empezaron con 2 casitas, la primer pieza la tienen que empezar con 3 casitas. De manera que cuando cosamos las 2 piezas en el ladito, pues no se vaya a ver mal. Ya después les explicaré ese punto, ¿ok? Nos vemos en el video 2.